materiales, etcétera. Y bueno, no me toca a mí dar detalles de esta reunión, solo puedo decir que es una reunión productiva, es una reunión que tiene que ver con un acercamiento que el gobernador Virgilio Torre Cantú quiere mantener con los neolaredenses. Ayer pues, tuvimos la oportunidad de acompañar al gobernador a una gira de trabajo muy intensa, que también por la tarde se concluyó con dos eventos masivos, uno en Conavit Fundadores y otro en Solibor 2. Sí. Donde bueno, llevamos a cabo actividades propias de la Secretaría de Cargos, Secretaría de Desarrollo Social. Sí. Y bueno, sencillamente dar la certeza, la seguridad de que desde el gobierno de Tamaulipas se trabaja día a día bajo el liderazgo del gobernador Quirino Torre Cantú, pues para generar mejores condiciones de pintura, de impermeabilización. Y bueno, en los Olivos 2 se dio inicio ayer a un parque de barro que tiene 2 que se van a construir en este momento. El segundo está en cada proyecto de eso vale cerca de vale aproximadamente 4 millones de pesos. Parque muy ocupado. Estamos desplegando toda la actividad que tiene que ver con nuestras responsabilidades. Secretario, ¿tienen actualmente los índices que están manejando de pobreza en Tamaulipas? Sí, hay información oficial que todos conocemos, está con información que no se inventa, que ahí está en la estadística los organismos formales, una vez de CONAPO, de INEGI, etc. Y bueno, justamente ahorita estamos en un proceso de revisión de la agenda social para el Estado de Tamaulipas. Queremos cerrar este segundo año de gobierno con una revisión de esta agenda social para buscar focalizar cada vez mejor programas de asistencia social, de apoyo social, programas que beneficien directamente a segmentos de población o a poblaciones en su conjunto con grados de pobreza o de marginación que sean los más notorios.